Bueno, vamos a México porque seguimos pendientes de la situación médica de la entrañable primera actriz mexicana, Carmen Salinas, que sigue en estado de coma. Ella sufrió un derrame cerebral y se desmayó en su casa antes de ser ingresada al hospital. Nuestra colega Karina Monroy está afuera del hospital en la capital mexicana, en donde se encuentra internada en terapia intensiva esta queridísima actriz. Karina, muy buenos días y te pregunto de frente, ¿ya se sabe el diagnóstico de esta segunda opinión médica que solicitó la familia? Así es, el día de ayer por la noche, la familia solicitó la visita de un neurólogo militar para obtener, como bien dices, una segunda opinión sobre el estado de salud de Carmelita Salinas. El reporte que él dio fue que el problema es muy delicado, que es cuestión de tiempo, que las próximas horas serán cruciales, y también aseguró que el derrame cerebral fue severo y que está grave. Lo que nosotros sabemos es que está siendo atendida por varios especialistas, tiene la familia la oportunidad de poder verla a través de un cristal, y nosotros platicamos con sus familiares, con su hija y con una de sus nietas, que nos platicaron exactamente qué sucedió, cómo pasaron las cosas y cuál es el diagnóstico. La tenía ansiedad y todo eso porque pues la tuvieron que entubar pues, para poder que ella respirara por lo mismo de que le vino lo del desmayo y todo eso, ¿no? Había llegado de grabar la novela, llegó a cenar y todo eso normal. Es un derrame cerebral, actualmente está con ventilador, pero sus funciones pues siguen siendo sostenidas por ella misma, es decir. El día de hoy, alrededor del mediodía, tiempo de la Ciudad de México, se espera la realización de una misa para pedir por la salud de Carmelita Salinas. Como bien sabemos, ella es una mujer muy querida, no solamente por la larga trayectoria artística que ha tenido, sino también por la ayuda que le ha brindado a muchísimas personas quienes se acercan a su casa, a veces en busca de dinero, de apoyo, y es los periodistas quienes se han reunido para organizar esta misa y hacer oraciones para ella, que es lo que la familia más ha pedido. La palabra que ellos repiten a cada momento es, estamos esperando un milagro. Ay, Karina, muchísimas gracias por esta información. Regresaremos más adelante contigo para que continúes actualizándonos sobre la salud de esta primera actriz. Muchas gracias. Gracias.